Mis hermanos y hermanas, en el Señor, qué gozo, qué dicha poder compartir hoy la palabra de Dios este segundo domingo de Adviento y en el mismo medio de la novena de la Inmaculada Concepción, que al final de la misa hoy es el sexto día, ya estamos bastante avanzados en la novena y como sabemos esta semana celebramos oficialmente a la Virgen, que es la Inmaculada Concepción, oficialmente el miércoles, que es el día de la fiesta, de la solemnidad, donde vamos a tener misas especiales, y el martes por la noche que tenemos la misa de vigilia y la gritería. Así que vamos a tener una semana llena de devoción a la Madre que nos trae a Jesús. Y todos tenemos fechas especiales en nuestras vidas. Celebramos ciertas ocasiones personales, inclusive a veces los países también celebran fiestas especiales. Cada país, como el país donde vivimos, obviamente el 4 de julio del 1776 fue la independencia de este país. Nuestros países latinoamericanos también celebramos ciertos días especiales, donde cada país tiene su celebración por diferentes motivos. Personalmente tenemos también celebraciones especiales. Los que están casados tienen el aniversario de boda, y que no se les olvide el aniversario de boda, porque están en problemas y se les olvida el aniversario. A veces los que estamos ordenados para el servicio en la iglesia, el aniversario de nuestra ordenación a la vida de servicio en la iglesia. Hay veces que hay cumpleaños especiales. Yo sé que yo tengo 4 sobrinas y un sobrino, hijos de mi hermano, y pues ya cuando se van sumando y sumando hay que recordar los cumpleaños, y a veces se hace difícil recordar todos los cumpleaños. Si tenemos ahijados por bautismo, por confirmación, hay que atender esas fechas también. O sea que hay muchas fechas
que son importantes para nosotros. Y yo pensaba en mi preparación para la homilía de hoy, ¿por qué son esas fechas tan importantes? Especialmente las más significativas, obviamente matrimonio, ordenaciones, esas fiestas que son bien importantes. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón que esas fiestas sean tan importantes? Y la razón quizás a veces no nos damos cuenta, porque es obvia, pero no lo pensamos. La razón de que esas fiestas son tan importantes es porque ese evento, esa ocasión, marcó un momento de nuestra vida que lo cambió todo. Que lo que era antes, en ese momento, cambió todo para el futuro. Es como un momento muy especial que me doy cuenta que yo era de una manera antes y ahora llegó este día y soy de otra manera, precisamente por lo que ocurrió ese día. Y esa es la razón que celebramos esos momentos como momentos bien significativos e importantes en nuestra vida. Y menciono eso por el Evangelio de hoy. Si se fijaron, San Lucas, que como les he dicho ya, es el evangelista que nos va guiando este año litúrgico, San Lucas empieza ese Evangelio de una manera bien solemne, bien especial. Le comentaba yo al diácono esta mañana, era casi como la proclamación de Navidad. Cuando celebremos la Navidad, antes de la celebración litúrgica hay una proclamación y empieza así, en el año, bla, 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 donde era el rey, bla, 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 donde Poncio Pilato era el procurador, etc. Y así empieza el Evangelio de San Lucas hoy. Y la razón es porque San Lucas se da cuenta que lo que va a presentar, o la persona que va a presentar, es así de importante, que marca algo que antes era de una manera y ahora, por el evento que va a narrar, nada va a ser igual, todo va a ser diferente desde ese momento en adelante. Y es interesante porque piensen un poquito, San Lucas no conoció a Juan el Bautista. O sea que San Lucas está escribiendo, de acuerdo a los que estudian la Biblia, más o menos como 40 años después de la resurrección de Jesús. O sea que está escribiendo muchos años después. Juan el Bautista murió decapitado por Herodes años antes de que Jesús muriera. O sea que el evangelista no conocía a Juan el Bautista. Sin embargo, sí se da cuenta que este evento de la venida de Juan el Bautista, de la predicación de Juan el Bautista, es súper importante porque nada va a ser igual después de lo que él anuncia. Se convierte en ese evento singular de la historia donde Juan el Bautista es el que anuncia la venida del Salvador. Y fíjense que hasta la historia, ¿verdad? Antes de Cristo, después de Cristo. Le podemos poner cualquier nombre que querramos, porque hoy en día le cambian los nombres a las cosas, pero estamos diciendo lo mismo. Es la venida de Jesucristo que cambia una época entera y ahora se convierte en una nueva era, en un nuevo momento, en una nueva realidad para la historia de la humanidad. Y eso es lo que nos estamos preparando para celebrar. Nos estamos preparando para celebrar el nacimiento de este que Juan el Bautista anunció y que va a cambiar todo. Nada va a ser igual después de la venida de este niño. Y entonces tenemos que pensar que la verdadera preparación durante este tiempo de Adviento es precisamente entrar en esa onda, en esa atmósfera, en ese ambiente que Juan el Bautista nos recuerda para poder vivir más intensamente este tiempo de Adviento. Yo pensaba en nuestra tradición preciosa, católica, cristiana, una tradición que es sacramental. Nosotros vivimos los sacramentos. ¿Cuál es el sacramento, en cierta manera, que nos ayuda a entender esa realidad? Y ustedes saben, en el Concilio Vaticano II cambiaron mucho la estructura de los sacramentos, pero aún así el Concilio reestructuró la manera en que se celebran los sacramentos, pero una de las cosas que en cierta manera se le quitó un poco fue que muchos de los sacramentos eran bastante elaborados, y de hecho que los ritos nuevos tienen bastante elaboración, pero se prestan a reducirlos, a hacerlos cortitos. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo es un sacramento muy importante. Es el sacramento que nos inicia en la fe.
Y hoy en día, el énfasis del bautismo es que nos hacemos hijos de Dios y nos incorporamos a la comunidad, que es la iglesia. Yo siempre les recuerdo, los que han ido a un seminario de bautismo conmigo, siempre les digo esas dos cosas. Pero lo principal, el que es bautismo nos quita la mancha del pecado original. Y a veces ignoramos eso. Fíjense que nosotros nacemos en este valle de lágrimas. Yo siempre pienso, ¿por qué cuando nace un niño llora? ¿Por qué los niños siempre lloran cuando nacen? Porque saben dónde llegaron. Y los niños nos dicen, ¿verdad? Es que cuando llegamos aquí, llegamos a este valle de lágrimas, donde necesitamos redención, necesitamos perdón. Y en el rito antiguo del sacramento del bautismo en la Iglesia Católica, esto les va a gustar a los que trabajan con él, había tres exorcismos, tres. Al niño se le exorcizaba tres veces durante el bautismo. ¿Por qué? Porque sabíamos que veníamos a un sitio donde necesitamos la defensa de Dios para poder luchar contra las cosas que tenemos que luchar. Y eso ahora es un exorcismo menor, un pequeño exorcismo, lo que se hace, se eliminó todo eso, pero en el rito antiguo del bautismo se le daba un peso tremendo a la realidad que veníamos aquí a luchar, veníamos aquí a la batalla espiritual. No era como que podemos caminar como si nada, necesitábamos el auxilio de Dios. Y en realidad es una de las fallas, de cierta manera, del concilio, al cambiar todos los ritos de los sacramentos, se ha limitado un poco, y la importancia de los sacramentos se le ha quitado ese peso, porque antes se sentía el peso del sacramento. Y aunque hoy en día, por ejemplo, hay sacramentos que tienen un ritual muy bonito, pero es opcional, y por la practicalidad, por hacerlo más breve, pues a veces lo hacemos de otra manera. Y eso abrió, o esa puerta se abrió con el concilio, y nos hemos olvidado de la importancia